Mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y en salud, que es lo más importante, porque como siempre les digo, lo demás viene solapiado. Bueno, mis amores, son alrededor de las 7:30 de la mañana. Estoy con Turnita y Irenita. Miren a Turnita y miren a Irene. Estamos aquí afuera de la escuela de Irenita. Estuvimos levantándonos súper que tempranito porque, bueno, Raider me estuvo ayudando lunes y martes, pero ya hoy tuve que traerlas yo. Nada, a las 8 dejo a Irene. Irene está jugando con el tablet, está enganchada en el internet de mamá. A las 8 dejo a Irene y saliendo de aquí voy a estar yendo al círculo, al kinder, que ustedes saben que les estuve diciendo que quiero averiguar bien para turna. Entonces, bueno, saliendo de aquí voy para allá y ya les iré informando. Nada, vamos a esperar aquí, nos vemos más tarde. Voy a darle el teléfono a turna porque ya está en su punto. Llegué aquí a la casa hace ya un buen rato, solo que Turna se durmió, estaba majadera porque estaba despierta desde las 6 de la mañana. Y yo cogí y cuando llegué aquí a la casa le di el pomo de leche y la dormí. Entonces durmió un ratico, pude recoger la casa, que igual ustedes vieron que la casa estaba recogida, pero pude recogerla más todavía, los cuartos, las camas y eso. Y ahora se despertó justo cuando estaba limpiando y como pudieron ver le estaba dando unas vueltecitas en el carretón, velocípido, como me dijeron que se llama ahí en los comentarios, para que así se estuviera un poquito tranquila, porque ustedes saben que los niños se despiertan un poco agitados. Les cuento rapidito que estuve yendo al nido, al kinder, como lo llaman ustedes. El que yo pensaba que era no era ese. De hecho, ese es comunal, que quiere decir que es del estado. Y pues entonces me dijeron que ahí ya no podía, porque para hacer la inscripción tenía que haberla hecho a junio, para que entonces a septiembre ella estuviera dentro. Fui al que me dijeron que estaba un poquitico más lejos de aquí, pero siempre, o sea, no tanto lejos. Y me dijeron que la sesión de 2 años ya estaba completa, es decir, que no podían coger a turna. Me dijeron también que por aquí habían 2 más, muy buenos también, que costaba casi lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es que dentro de un ratico voy a salir para pedir información. Debo decirles que turna apenas se paró en la puerta de ese kinder. Lo que formó fue una kindera de madre. Empezó a llorar porque ella pensó que yo le iba a meter para allá adentro y empezó a llorar. Pero bueno, todo es un proceso, todo es al principio. Yo sé que ella se va a ir acostumbrando. Es una decisión que, como ya ustedes vieron, tomamos y lo vamos a estar haciendo. Ahora la única cosa es encontrar el nido o el kinder que tenga la sesión de los 2 años un poco vacía. Para que ella pueda inserir, o sea, para que ella pueda entrar. Entonces, bueno, nada, más tarde cuando regrese de buscar a Irene a la escuela les informo un poquitico de lo que me dijeron en los otros 2, a ver si por fin podemos poner a turna.
No voy a parar, porque antes que llegue septiembre del año que viene, que ella empiece en la materna, que ya es lo obligatoria, ella va a estar en un asilo nido. Tiene que ser propio que estén llenas, repletas, que se estén desbordando de niños, para que ella no entre. Porque de lo contrario, créanme que Turna va a entrar. No porque yo lo estoy haciendo por mí, de estar libre ni nada, simple y llanamente por ella, porque le va a hacer muy bien. Como les dije, Turna es una bambina muy, muy vivaz. Y yo sé que se va a tener un buen inserimiento con los niños. Yo sé que le va a hacer bien hasta para cuando empiece ya normalmente la obligatoria materna, que es en septiembre. Así que nada, sin tanto bla bla bla, me voy a poner a hacer un poquitico de arroz para el almuerzo, porque dentro de un rato tengo que buscar a Irene. Son las 11:50, todavía falta un poquito. Voy a preparar un poquito de almuercito para cuando la vaya a buscar a la escuela y regrese, ella almuerce rapidito, porque ustedes saben que viene, mira, fundía. Les mando muchos besitos y nos vemos dentro de un ratito. Bueno, mis amores, aquí como pueden ver, para almorzar estuve haciéndole un poquito de arroz a Irene y también voy a estar haciendo estos calabacines con ají. Estuve picando un ají amarillo y uno rojito, miren, ahí pueden ver. Y voy a estar enjuagando absolutamente todo para hacerlo en el sartén. O sea, lo voy a hacer tiempo, bueno, es verdura, pero lo voy a hacer así tiempo, verduritas así, guisaditas, para comerlo o con alguito frito o un huevito hervido. Vamos a ver cómo lo hago, pero de que lo voy a hacer guisadito, así lo pienso hacer. Vamos a enjuagar el todo, vamos a enjuagarlo todo aquí. Una vez que está lavadita, así como pueden ver, vamos a ponerle un poquito de condimento para cuando la hagamos directamente ya en el sartén, ya venga con saborcito. Okay. Vamos a como aderezarlas un poquitico. Aderezarlas se dice, o aderezarla o condimentarlas. A condimentarlas un poquitico, así cuando ya vayamos a ponerla en el... en el sartencito ya estén condimentaditas. Vamos a ponerle también un poquitico de aceite de oliva. Aquí. Vamos a rociarle un poquitico para que todo ese condimento se le pegue. Ok. Vamos a ponerle también un poquitico de sal. Y con las manos bien limpias, que ustedes vieron que yo tengo las manos limpiecitas, vamos a mezclar el todo. Si mi horno funcionara, esto en el horno viniera súper que rico, pero mi horno tiene su problemilla. Mi tío Mal dice que va a venir el fin de semana, vamos a ver para arreglármelo. Porque funciona, pero tiene como un falso contacto. ¿Qué pasó, mi amor? No toques eso que está sucio. Ok, yo las voy a dejar así hasta que regrese. ¿Ven? Hasta que regrese de buscar a Irene, porque no me va a dar tiempo a hacerlas. Yo tengo que salir ya casi a buscar a Irene y no me va a dar tiempo a hacerlas. Entonces las dejo ahí, así, para cuando yo regrese, lo único que tenga que hacer sea ponerlas. Estas verduras se hacen súper rápido, mis amores. No es algo que no se demora mucho, así que bueno. Lo importante es que esté hecha el almuerzo de Irene, que ella sí, eso, con eso tiene que ser sagrado. Pero bueno, esto en un momentico se hace. Bueno, mis amores, ya casi nos tenemos que ir. Así que me voy a ir poniendo la camisita. Ya casi tenemos que irnos ya a recoger a Irenita. Tenemos que recoger hermanita. Déjame subirle un poquitico aquí porque si no, no me ven la cara. Mamá, mamá. ¿Qué? ¿Ya quiere que la vea? Bueno, mis amores, ya me puse la camisita para ir a buscar a Irenita. Okay. Me gusta que me quede así media bombachatra. Así. Y bueno, así. Está súper que anchita, pero me gusta porque está fresquecita, mis amores. Y que así nos vamos. Nos vemos cuando regrese. Ahora mismo acabo de llegar aquí a la casa. Me puse este vestidito de nuevo porque es el más fresquecito que tengo y me siento bien así. Entonces, vacuno. Bueno,
Irene aquí escribió algo. Ya, no lo voy a decir, no lo voy a decir. ¿Qué letra más linda tiene Irene? Y el último es esta cosa que te escribí aquí. Ella lo escribió y entonces dice: mamma, qualcuno mi ha mandato un bigliettino d'amore con scritto ti amo, Michele. Poi c'era tesoro, poi Rizzo, ma ce ne stanno due. ¿Cuál es? Dice: hay dos, mamá, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo sabes yo? Bueno, mis amores, ahora mismo llegué. Como les dije, esto ya está súper que marinado. Lo voy a poner en el fogón. Me encantan los colores que tiene. Miren esto. Miren qué colores más lindos. Ahora vamos a ponerle la tapa, porque eso va a estar súper cerrado. No se va a demorar mucho. El arroz ya está hecho, nada más toque. Bueno, ya quiero poner mucho pan. Ahora la misma verdura va a sacar su agüita. La misma verdura va a sacar su agüita. Y entonces ella misma se va a cocinar ahí tipo al vapor. Ok, le vamos un poco. Y un tanto de este lado le hago, le frío y tiene su cosita. Basta de hurlares. Entonces también tengo estos platanitos que los voy a freír ahora también. Y bueno, cuando ya esté listo el almuerzo, seguimos grabando. Mucha verdura, mis amores. Mucha verdura, miren. Aquí está toda la verdurita que hice, los calabacines con el ají, bien rico, un plato bien de verdura, bien saludable. Y por aquí me estuve haciendo estos platanitos fritos, que me gustan, con un pedacito de perrito. Pero miren, verdurichi y un cracker. Ah, y me puede faltar mi pomón de agua con hielo. Ustedes saben que eso es lo que me mantiene. Ay, tengo que alejar esto para que se vea. Everyone's mine. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. You know. Bueno, mis amores. Les cuento que estamos yendo a Formelo porque mi mamá me dijo que me tenía una olla arrocera para regalarme. Y pues entonces yo no me la quiero perder, así que estoy yendo a Formelo a buscarla. Estoy yendo con Turna ahora tempranito porque Irene sale a la 1 de la tarde y quiero regresar temprano. Así que nada, voy a manejar, nos vemos cuando llegue a Formelo. Mis amores, ya, láchale per terra, andiamo. Aquí estoy saliendo de casa de mi mamá, que como yo les había dicho, vive en un centro histórico. Miren a Turnita. Aquí tengo la olla, que yo pensé que era una olla que estaba... ¡No! ¡Suave! ¡Piano! Que era una olla que estaba en su caja, pero parece que mami botó la caja y ya la había usado. Entonces, bueno, la tengo aquí, lo que tengo que limpiarla bien. Y me robé de casa de papi unos choricitos ahumados súper ricos que tenía. Miren, así es como se ve. El centro histórico, yo tengo muchísimos videos en centros históricos, mis amores, que ustedes han visto. Miren estas rosas, qué lindas. Y ustedes saben que los centros históricos se caracterizan por eso, por tener muchísima humedad, porque son casitas bien antiguas y porque tienen muchas florecitas, las puertecitas pequeñitas, casitas pequeñas. Y bueno, nada, aquí estoy con Turnera, que se está comiendo una papita y se le cayeron como tres papizos. Ahorita estábamos en el banco y como dos señoras le acariciaban el pelito. Porque ustedes saben que tiene el pelito súper suavecito y rizadito. Y bueno. Piano, piano. Bye. 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 Y bueno, nada. Sali, disqua. Disqua, mami. Disqua. Cuá. Ahora tenemos que subir aquí. Dale, suavecito, despacito. Miren, para acá arriba. Y bueno, aquí llevo la olla, es blanca, es de las que se abren para un lado, después se las voy a estar mostrando cuando llegue a la casa. Pero tengo que limpiarla bien con cloro porque mami la tenía negra y churre. Yo se las voy a enseñar cuando llegue a la casa. Aquí andamos ya subiendo. Estos choricitos tienen un olor más rico, les tiré una foto a la cosa para poder saber de dónde fue que los compró. Ahora cuando llegue a mi casa voy a comprar frijoles negros o colorados para hacer un congrío o una frijolada con eso. Ay, no, sí, yo creo que tengo chícharo todavía de los que la mamá de Miri me dio. Yo creo que todavía tengo chícharo de eso. Voy a ver si todavía los tengo.
voy a meterle esos chorizongos a los chícharos. Bueno, ve mamá para que te montes en el carro. Aquí estamos sentadas con Turnita. Turnita, guarda cuá. Turna. Ella se está comiendo su chupa chupa. Miren lo que le puse en la cabeza. Todas esas estrellitas se mueven. Y bueno, le tenemos una sorpresa a Irene. Y es que ella tenía una interrogación hoy de historia. Tengo que enseñarles lo que traje de casa de mami. Se los voy a enseñar después cuando regrese. Que fue la olla. Cuando regrese a la casa se las enseño. Bueno, Irene tenía interrogación de historia hoy. Y yo le dije que si sacaba 10 el máximo, la iba a llevar un ratico al MEC, porque a ella le gusta mucho y ustedes saben que yo no la llevo mucho, una vez a la semana, una vez cada 15 días, cuando se puede. Entonces, bueno, vamos a ver. Si salió bien, entonces la voy a llevar un ratico, y en vez de siempre coger las cosas y montarnos en el carro, vamos a bajarnos para estar un ratico en lo que es el ambiente de adentro de McDonald's y eso. Así que bueno, vamos a ver, ya les contaré cómo va la cosa. Y espero que haya cogido 10, porque de verdad que lo sabía todo al pie de la letra, estudió muchísimo, así que vamos a ver. Esperemos que así sea. Y bueno, nada, aquí estoy con Turnita sentada, mírenla aquí. Turnita. Y esta callecita tiene San Pietrini. Aquí en Italia este tipo de calles así que tienen cuadraditos se llaman San Pietrini. Y bueno, es una calle completa hasta arriba así. Por aquí pasan mucho los carros, de hecho miren cómo está hundida esa parte de la calle porque los carros pasan muchísimo. Y es bien traficada. Y bueno, estamos aquí mismo casi cerquita de la escuela. Así que nada, miren qué florecita más bonita. Ay, no sé, se lo sumo. ¿Está chico? Hay un moquito, la mamá con un moquito. Amores, aquí vinimos al McDonald's. Estamos sentados en una mesa que tiene como para colorear. Y para jugar. Para jugar. Entonces vinimos, Irene cogió 10. ¿Verdad, Irenita? Que cogiste 10. Y bueno, estamos aquí en el McDonald's nuevo que abrieron por la casa. Y está esta mesa que es para jugar. Puedes colorear o puedes jugar mientras van comiendo los niños. Ahí está Turnita sentadita. Y bueno, yo estoy aquí al ladito de ella, porque ustedes saben que Turna se pone letal. Y está bien bonito. Miren, mis amores, ahí tiene una pantalla. Tiene dibujos en la pared. Está muy bonito, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Y miren, aquí está Irene jugando. Y voy a escoger la mapa. Miren cuántas mapas. Mis amores, aquí se puede dibujar, pueden dibujar como quieran ustedes. Miren qué cosa más bonita en la mesa. Ya yo lo había visto, pero nunca habíamos estado en una mesa así. Y miren qué cosa más bonita tiene para dibujar con esto. Y podemos el color también que tú cancelar, quieras. Cancelar, colorar. Bueno, así se ve afuera. Pero mami, somos el número 92 y estamos esperando que nos traigan las cosas. ¡Ay, guarda, Turna! Y esto cancelando, Turna está asombrada. Porque nunca había visto eso. Ay, ¿qué hizo? No, ho toccato io per uscire e giocare un altro gioco. Ah, ok. Questo qua, quello dell'aereo, che carino. Okay. Mamma, questo è enorme, guarda. Guarda qui. Guarda qua. Guarda, Turna. Vengo, questo e questo. Se vuoi giocare anche tu, aspetta. No, però non si gira. No, lo gioco in giocare in questo. Io scelgo questa mappa. Wow. Guarda, Turnera. Tú debes lanzar el aéreo. Ellas están muy emocionadas porque yo le prometí a Irene que se salía bien, ¿verdad, mamita? ¡Oh, preso! Y miren, por ahí hay otro más. Aquí están los baños. Ahí está el juego. Bueno, mis amores, ya regresamos del McDonald's. Y quería mostrarles lo que me estuvo dando mami. Que esas fueron una de las razones por las cuales yo fui a formarlo. Y bueno, estuve cogiendo las salchichas que ustedes vieron porque les cuento que me queda un poquitico de frijoles, de chícharos, que están por ahí abajo. Los voy a hacer hoy y les voy a poner estas salchichitas que son ahumadas, tienen un olor súper rico. Pero una de las razones por las que fui fue por esto. Mis amores, hace rato estaba loca por una olla arrocera y mami se había comprado estas algunos días. No le gustó mucho y me las regaló. Llegó un poco sucia porque mami la tenía al lado del fogón y con la salpicadera de grasa y todo estaba bien sucia. Yo la estuve lavando. Es de estas que se abren así y se queda enganchada la tapa. Es chiquitica, no es muy grande, miren, pero para nosotros está bien porque si se acuesta, nosotros hacemos el arrocito con un calderito parecido a este. Y miren, súper linda, me encanta. Ahora voy a estar acomodando toda la casa, todo esto aquí para ver dónde la pongo. Pero miren qué cosa más linda.
me gusta muchísimo. Ahí está Turna gritando ya con Irene porque ya están desesperadas. Y nada, me voy a poner a recoger la casa, mis amores, luego les sigo grabando. Quería decirles que en los comentarios me estaban diciendo, Morena, si no te aguantas la boca vas a subir el doble y vas a tener un rebote enorme en 2 meses. Mis amores, yo, está bien que ustedes me lo digan porque eso me hace recordar el sacrificio que pasé para bajar de peso. Pero recuérdense que el día trae 24 horas, ustedes me ven o en el almuerzo o en la cena. Ustedes no me ven todas las 24 horas del día. De 24 horas me ven 20 minutos. Entonces, sí es verdad que como, pero me permito comer siempre en los horarios que puedo comer. Yo pasé mucho para bajar todos estos kilos. Créanme que la intención mía no es volverlos a coger. Sí es verdad que me he permitido comer pan, tomarme una que otra cervecita porque hace muchísimo calor. Estuvo el cumpleaños de Miri y también cuando no hay ningún festejamiento en el almuerzo me gusta tomarme una. Pero no es eso lo que te hace engordar. O sea, una cerveza no es que te hace engordar, no lo hago todos los días tampoco. Ustedes saben que estuve más de 15 días en antibióticos y no podía tomar. Es decir, que en esos 15 días no me tomé ninguna. Entonces, ¿cómo decirles? Está bien que me lo recuerden, pero créanme. Yo soy la primera que no pienso coger esos kilos que ya quité de mi cuerpo. Así que no se preocupen, que yo me peso cada semana, yo estoy arriba de mi peso, no estoy obsesionada para nada, porque una persona obsesionada no comería lo que como yo, pero sí estoy arriba de mi peso. Y cuando nada más me veo un gramito fuera de lo normal, me apotejo rápido. Así que no se preocupen por eso, porque la morena no va a volver a ser la morenaza que era antes. La morena es, mira, la que es ahora, y se va a quedar así y para mejor. Sí, porque se vienen cosas muy bonitas, más adelante, con el tiempo. Miren, me encantó, hoy quiero hacer el arrocito aquí, así que ya les iré mostrando a ver cómo queda. Ya nos queda desgranadito en los carderitos, me imagino que aquí va a quedar muchísimo mejor. Como les digo, voy a hacer chícharos y voy ahora a sacar una carnecita para adobarla para esta noche. Y nada, mis amores, Irene cogió 10, estoy muy contenta, el repaso dio su resultado. Y como yo se lo prometí, la llevé al McDonald's, se comió su Happy Meal, que es lo único que ella siempre se come. Y yo me comí una hamburguesita de 1 euro. Y bueno, ya estamos aquí en casita, ya están jugando en el cuarto y ahora yo me voy a poner a recoger toda la casa, a cargar la cámara porque se me va a apagar en cualquier momento. Y pues nada, mis amores, estoy de lo más contenta. Miren el cablecito aquí, se me olvidó traer el vasito de medir y la espumaderita, pero bueno, no importa. Yo tengo aquí cosas de madera que puedo poner adentro y como medidor se puede coger cualquier. Bueno, mis amores, parezco una loca, miren esto, se me ha roto hasta esto, miren eso. Tengo que amarrármelo por acá atrás, sí. Bueno, ya recogí toda la casa, estuve acomodando. Déjenme dicho qué piensan ustedes sobre cómo la acomodé. La puse ahí. Claramente no le puse el cabito porque en realidad lo voy a poner nada más que cuando la use. No se fijen que tengo una pila de cosas arriba de esto. Pero bueno, pronto va a llegar una cosa que va a ir aquí y ya les mostraré qué cosa es. Estoy preparándome para hacer los frijoles. Sí, también estoy lavando. Tengo tremenda lavadera, miren para eso. Todo ropa blanca, por aquí también. Miren el día, qué precioso, qué hermoso, qué maravilloso. Y a mí aquí, que se me rompió este vestido. Recogí toda la cocina, limpiecita, como siempre. Ustedes saben que esa es mi locura. Entonces, por aquí ya tengo el agua con los chícharos y 2 huesos de jabalí que le estuve poniendo. Miri. Oye, yo te llamo, tú cuenta, tú me llamas, yo cuenta que hola. Ahora le voy a estar poniendo estas salsichitas que fueron las que busqué en casa de mami, las que me robé de casa de mami. Tienen un olor súper que rico, miren esto. Miren, tienen un olor súper que rico ahumado y le voy a estar echando 2. Y también, miren, le voy a estar poniendo estas 2. Ay, qué rico. Entonces me quedan estas de aquí porque me estuve llevando 4. También le voy a estar poniendo también cebolla y bueno, todos los condimentos que ustedes saben. Pero de fuerte, para que le dé gusto, le voy a estar poniendo la salsichita y 2 huesos que ya tengo aquí de jabalí que están llenitos de carne, mírenlo aquí. Y le da un gusto súper que rico a los chicharros. Así que nada, vamos a ponernos en acción y les voy enseñando el procedimiento. Ya ustedes saben, esto es lo fundamental, ya después viene lo que es la sazonería. Ya ustedes saben cómo es la cosa. Nos vemos después. Bueno, ahí pueden ver que tienen los huesitos, los salsichas ahumadas. Le estuve echando un dado vegetal y cebollita. Esto es por el momento para que él ablande con su saborcito y su cosa. No tengo hojas de laurel, entonces lo que le voy a estar echando es el laurel normal para que le vaya dando su gustico también. Así.
Y también le voy a estar echando un poquitico de comino. Las que me siguen hace rato saben que me gusta echarle un poquito de condimento antes de hacerlo. Y ya después le echo su condimento normal. Me gusta hacer esto. Así que bueno, vamos a ponerle su tapita, mis amores. Vamos a revolverlo, a ponerle su tapita y a dejar ahí que ellos ablanden. Aquí como pueden ver está encendida. Puse dos laticas de arroz a hacer. Y le puse esto abajo hasta que pueda comprarle en el chino como un doilecito que no se mueva, para que no resbale, porque resbala mucho aquí arriba. Aquí tengo puesto el pollito que estoy dorando, que ya estuvo ya adobado y todo. Y por aquí los chícharos, que los vi ahora mismo y todavía están duritos. Entonces bueno, ahí voy en la cocinadera. Ya después les enseño todo mejor. Terminé de lavar también. Bueno, mis amores, ya disparó la olla, mis amores, miren. Vamos a abrirla, miren cómo suelta el zumito. Miren qué arrocito más rico. Ahora lo voy a estar revolviendo. ¿Viste, mami? Qué lindo. A ver cómo se ve. Vamos a cerrarlo un momentico para revolver el arrocito. Bueno, mis amores, miren esto. Desgranadito, igual que cuando yo lo hago. Yo quisiera, vaya, no veo la hora de hacer un congrisito aquí. Y bastante arroz, miren. Bastante, para nosotros está bien. Bueno, ahora me gusta la olla arrocera más que nada. Turna Smétila. Me gusta la olla arrocera más que nada porque puedes dejarla encendida y el arroz se mantiene calentico. Eso me encanta. Miren cómo quedó. ¡Uy, qué rico!